La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Sipol, del Ministerio Católico Internacional, La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús. Nuestro tema de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Y le dijo Jesús: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se niega a creer será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas, y tomando en sus manos serpientes o bebiendo veneno no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy, bajo el amparo de Santa Teresa, quisiera hablar con ustedes de un tema bien interesante. Lo que pasa es que también leyeron la curación de Publio, pero en la lectura me interesaba era lo de la culebra. Y en el Evangelio me interesa lo de tendrán serpientes en las manos y no les harán daño. Ustedes saben que la Biblia nos dice que nuestra vida pasa entre una serpiente y una paloma. ¿Quién es la serpiente? El innombrable. Peor que Voldemort. Y la paloma es el Espíritu Santo. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Entonces, mírale la cara que tiene al lado. Ese pasa toda la vida entre esas dos influencias. Y las dos son muy poderosas. Una es infinitamente poderosa, el Espíritu Santo. La otra es muy poderosa al lado de nosotros, que somos unas pobres sabandijas. Entonces, esta semana yo estuve orando con eso de San Pablo en la isla de Malta, haciendo una lección divina de eso, y decía: Señor, pobrecito Pablo, pasó toda la noche en el agua guindando de una tabla después de un naufragio. Lo normal es que después de un naufragio tú le dieras un descansito, ¿no? Y al llegar a la orilla por lo menos hiciera sol en el Mediterráneo, una tarde de playa sabrosa, pues no, un palo de agua. Y el palo de agua era tan grande que en la noche tenían frío y estaban a descampado. Y entonces Pablo va a buscar unos sarmientos, unas ramas, para poder hacer un fuego para calentarse. Y cuando Pablo agarra las ramas, se acerca al fuego y hay una serpiente venenosa dentro del de la rama. Y la serpiente era mortal. La gente conocía esa culebra. Era una serpiente mortal. Y vieron que la serpiente se le enredó a Pablo en el brazo. Imagínense la escena tan crispante, ¿no? La serpiente lo muerde, huyendo del fuego. ¿Y qué hace él? Se la sacude y la echa en el fuego. Al final, quien peor la pasó fue la culebra, que murió quemada. Eso tiene tanto significado, cada cosa de esa. Entonces, la gente dice, todos alrededor, ese es un asesino. Ese hombre no está maldito. Se salvó del naufragio y lo picó una culebra. Me voy a ese lado. Ese Dios lo maldijo. Y se sientan a ver cómo se hincha. Como no habían Instagram ni redes para entretenerse ni nada. ¿Cuál es la atracción de esta noche? Se va a hinchar uno que lo picó una culebra. Vamos a ver cómo se muere. Qué gente más despiadada, ¿no? Y lo sientan ahí a ver cómo se hincha y se muere. Entonces Pablo era un heredero de las promesas de Jesucristo, que había dicho: tomarán serpientes en sus manos y no les harán daño. Pablo estaba ahí sentado, nada te turbe, nada te espante. Y se miraba la pica. Todo se pasa, Dios no se muda. El Dios que me prometió que las serpientes no me harán daño, ahora vamos a ver cómo es esto. Jesús hizo esa promesa. Hay unos evangélicos en Estados Unidos que son literalistas, entonces ellos tienen cajas llenas de culebras en sus iglesias. Y su cuestión es agarrarlas, y si los pican, bueno, van para el hospital y alguno se muere.
Y cuando me dicen algún pecado tenía, igualito que la gente de Malta. Cristo no dijo eso para que tuviéramos aquí una caja de culebras y que nadie metiera la mano. Esa no era la idea. Ahí nos está hablando de algo más profundo. Y en la Biblia nos dice que existe una serpiente. Y la serpiente, ¿cuál es? ¿Por qué nosotros le tenemos cosas a la serpiente? ¿Por qué no nos gusta tener a la serpiente cerca? Porque pican e inyectan cosas que nos hacen daño. ¿Es así o no es así? Dígale al lado, cuidado con una pica de culebra. Mírenle la cara al de al lado. Yo casi le aseguro que le está mirando la cara a un picado de culebra. Usted está picado de culebra. La culebra nos pica. Y yo me di cuenta de que, ¿cuántos colmillos tienen las culebras para picar? Dos. Y en cada uno mete un veneno distinto. A Eva la picó por un colmillo. Porque Eva se puso a conversar con la culebra. ¿Cómo se le ocurre a uno ponerse a hablar con una culebra? ¿Qué le pasa a uno si habla con una culebra? Que lo va a picar. ¿Es así o no es así? Eva iba muy feliz por su paraíso. Pensando, ¿cuándo irán a inventar las sandalias? Los zapatos. No hacía más que pensar en zapatos, como todas las mujeres. Y en eso llega la serpiente. Eva. Eva. ¿Tú has visto esa fruta? Sí, sí, esa es la fruta que Jehová nos dijo que si la comíamos caíamos muertos. ¿Tú has visto el color que tiene? Tú tienes todas las frutas menos esa. ¿Tú te das cuenta que tú no tienes esa fruta? ¿Te has puesto a pensar que tú no sabes a qué sabe? ¿Tú la has olido? Huélela. No te prohibió olerla, te prohibió comerla, huélela. ¿Verdad que huele rico? No olía nada, pero ya. Y le fue sembrando la idea de que le faltaba algo. A ti te siembra la idea de que te falta algo. Díselo al de al lado. Y te pone a pensar y a desear cosas que no son de Dios para ti. Y tú caes en la trampa como Eva. Y te deja meter ese deseo de algo que no es para ti. Por ejemplo, tú estás en una fiesta y te tomas un whisky, ok. Te tomas dos, está bien. Y al de al lado, el tercero ya no. El tercero nunca, no te hacía falta ni el primero. Pero el tercero ya. Todavía dos pueden ser un remedio. Dije el de al lado, tres es una fatalidad. Tú tienes tu pareja que Dios te dio, ahí, tu chasis doblado, que ha estado contigo toda la vida, ¿sí o no? Pero no, tú te pones a ver, ¿tiene una catira? Yo no tengo una morena, nunca he tenido una morena. Y triste ahí, cabizbajo, ¿qué te pasa? Nada, ya te metió el veneno, ¿sí o no? Tú tienes tu trabajo de toda la vida, que te va bien, una bendición de Dios, ¿no? Pero de repente te pones a ver al otro, que cobren dólares. Y como cobren dólares, montó una fiesta de cumpleaños que eso fue una maravilla. Hasta trajo payaso. Y tu niña, una torta. Y entonces empieza, yo no tengo ese trabajo. La envidia, la avaricia, vienen de esa, meterte la idea de que tú no estás completo. De que tú no estás completo. Y la otra cosa, el otro colmillo que te inocula. Lo que le inoculó a Pablo. Ahí impresiona eso. Es tan doloroso. Dile al de lado, Pablo sufría porque él había ayudado a matar gente. Dígase al de lado. Pablo, su pasado era un pasado de asesino. Pablo agarró cristianos, los metió presos. Y cuando mataron a su amigo Esteban, él guardó la ropa, fue partícipe de la muerte de Esteban. Entonces, ¿qué hace el diablo? Dile al de lado, recordate tu pasado. Decirte que tú eres el mismo. El diablo te dice, no, ¿quién te dijo a ti que tú ibas a cambiar? Loro viejo no aprende a hablar. Estas son frases venidas del infierno. Complétela conmigo. Genio y figura. Tú sigues siendo el mismo. Allá en el fondo, abajo está lo que tú eras. Entonces son dos tentaciones que te pone el enemigo. Buscar lo que no es para ti. Dile al diablo, porque si es para ti, Dios te lo da. O Dios te lo dio ya.
Y segundo, vivir en el pasado. En cierta manera es evadirte hacia el pasado, volver al pasado. ¿Qué tienes tú que hacer en el pasado? Dile al lado, tú eres un ser del presente. ¿Qué haces tú dándole vueltas al pasado? Sobre todo las culpas. Santa Teresa dice, de los pecados pasados acordarnos nada más para darle gracias a Dios que nos libró de eso. Pero como que eso no se toca. Y entonces viene toda la gente con el veneno del diablo a decirle, este hombre es un asesino. Y el pobre Pablo podía agarrar el veneno e inoculárselo y decir, este hombre es un asesino, ¿verdad? Yo fui un asesino, estoy maldito de Dios. Una tempestad, no me terminé de morir en la tempestad, ahora me pica la culebra, esta noche muero. No, Pablo no hizo eso. Eva sí fue tonta. Eva se dejó inocular el veneno del demonio y terminó agarrando la fruta, metiéndole un mordisco y preparándole un batido a Adán. Mira del lado, se fregó. Porque como dice la Biblia, repita conmigo, el que ama el peligro perecerá en él. Y dígale al de al lado, con el diablo no se dialoga. No se dialoga, y uno se pone a veces a dialogar con ideas diabólicas. ¿Es así o no es así? Ideas que nos quitan la paz. ¿Qué hace eso en ti? Me turba y me espanta. Viene del infierno. Si lo turba y lo espanta, viene del infierno. ¿Cómo estás tú? Estoy turbado y espantado. Estaba bajo la acción del demonio. Estás envenenado, está picado culebra. Eva se turbó, Eva se espantó, me falta esa fruta. Y agarró y cayó en la fruta. En cambio, Pablo tuvo una gran inteligencia. Dígale, Pablo se sacudió la culebra y la echó en la candela. Y al sacudirse la culebra y echarle en la candela, podían decirle en chino que él era un asesino. Pero él no iba a creer eso, porque él más bien escribe, repita conmigo, somos criatura nueva. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Y eso no lo escribió San Pablo, pero también es verdad, dígalo conmigo, para atrás ni para coger impulso. Pablo se sacudió eso. Se sacudió y mientras todos decían, vamos a ver cómo se hincha, decía, no me voy a hinchar, no me voy a hinchar. Cuando el demonio venga a decirte que tú eres un infeliz porque no tienes esto, porque no tienes aquello, repítale la frase de Santa Teresa, dígale en la cara, diga conmigo, solo Dios basta. Miren, yo con mi ministerio de sanación, que ya tengo en esto como 30 años, yo podía tener muchos beneficios si los hiciera, aunque fueran un poquitico dependientes de mí. Pongamos que yo dijera que voy a imponer las manos. ¿Cómo le gustaría a usted? Ay, que me las imponga el Padre, que me duele aquí. Impóngamela por aquí, Padre, que me duele aquí. Ay, yo voy para que el Padre me imponga las manos. Y yo empiezo, mire, hermano, yo no toco ese cochino dinero, pero esto es una cestica. Y entonces usted empieza a echar dinerito allí, yo le impongo las manos, y la plática sube. Y me hago millonario. Pero el Espíritu Santo me dijo a mí, dile a la gente el secreto para que no necesiten imposiciones de mano. Dígale al lado el secreto, se lo voy a decir. Dígale al lado, Cristo es portátil y gratis. Y usted lo tiene, dígaselo. ¿Para qué quiero yo que usted me regale un milagro si yo puedo tener al generador de milagros? ¿Es así o no es así? Solo Dios basta. Para tu matrimonio roto, para tu rollo interpersonal, para tu rollo interior, para tus problemas de la azotea, para tu enfermedad física, para tu pelazón, para arreglar este país, lo que le dijo el diablo a Eva de que nosotros no tenemos acceso a lo que nos hace falta, eso es mentira. Solo Dios basta. Tú te abres a la acción de Dios, a saber que tienes a Dios dentro de ti, que tienes a Dios contigo. Tú crees en eso, mira, no le tienes miedo a nada, no sientes carencia de nada. Eso no es para mí, eso no está en la ley de Dios para mí, no es la voluntad de Dios para mí. Y aprendes a caminar en libertad, en felicidad, en la justicia de Dios. Amén. Y como dicen
los decoradores, menos es más. Menos es más. Ustedes ven, si yo me pongo aquí a poner flores y velas, queda todo así como el carnaval de Río de Janeiro, ¿no? En cambio, usted ve el altar peladito ahí con dos velas, más bien sobre un banco, porque el diácono no está aquí. Así sencillito, se ve como más la presencia del Dios invisible. ¿Es así o no es así? Menos es más con Dios. Y Dios te va a dar todo lo que te haga falta. Con Dios basta. Y segundo, el pasado no existe. El futuro tampoco. Lo que es el presente, y en este mismo momento presente, si tú tienes a Dios, tú puedes ser feliz. ¿Qué cosas no afrontó Teresa? Teresa, antes de servirle a Jesucristo, como todo el mundo, vivía vanidosa, buscando, como ella llamaba, puntos de honra. Doña Teresa de Cepeda y Ahumada tenía una celda de dos pisos con cocina privada. Traía a sus sobrinas a pasar días en el convento. Las demás monjas pobres comían en el comedor, ella comía en su cocina. Y seguro que tendría algún faralaíto en el hábito para ponerse más bonita, y unos encajitos ahí escondidos y unas pantaleticas más finas que las demás monjas, así, escondidito, pero la vanidad. Cuando se encontró con esta verdad, se dio cuenta de que el día en que no tenía el faralado era un infeliz. El día en que no tenía un lujo o que le ponían un nombre menos en los apellidos era un infeliz. Se dejó de todo eso, solo Dios basta. Y en la sencillez de la pobreza en San José, donde ella fundó, hasta se quitó las medias que tenía, por eso se llama descalza, y se cambió los zapatos finos por unos zapatos de cáñamo, y fue feliz, fue libre. Todos los santos han hecho eso, darse cuenta de que solo Dios basta, y hacerse libre, librarse de esa mentira del demonio, de que yo no estoy completo, yo estoy completo en Cristo. Yo en Cristo lo tengo todo, en Cristo soy hijo en el Hijo, Cristo en el Cristo, amado del Padre. Y después la otra cosa, que es meternos en el alma, el recuerdo del pasado. Pues no, Teresa se olvidó de su pasado. Se olvidó de su pasado. Y hacía como San Pablo, que decía: me olvido de lo pasado y corro hacia lo que Dios tiene delante de mí, hacia la meta. Entonces dígale al lado: bota tu pasado. Dígale al lado: quémalo en el corazón de Jesús. Y ni seas tú un recordador de tu pasado, ni le vivas recordando su pasado a los demás. Y el de lado, tú no tienes derecho de recordarle su pasado a los demás. Porque Dios es un Dios que nos ama tanto, que dice en el libro de las Lamentaciones, que Él nos ama con un amor nuevo cada mañana, cada noche. Antes de acostarte, ten tu momento con Dios. Como lo hacen los jesuitas, me gusta la fórmula de ellos. Ponte en la presencia de Dios. ¿Tienes algo que agradecer? Agradece y alaba. ¿Tienes algo que lamentar? Dile al de al lado: lo que tienes que lamentar siempre lo hiciste tú, dice el de al lado. Bueno, lamentalo ante Dios. Señor, lo lamento. Y acuéstate a dormir tranquilo. Ya este día pasó. Y mañana salimos a un día nuevo. Y pégate de ese Dios inmutable. Me encanta esa frase de Santa Teresa. Yo cuando era simplemente bejumero, es decir, que no había salido a bejuma nunca, un día me fui a la biblioteca, ya yo estaba convertido, y me gustó Santa Teresa. Yo decía: Santa Teresa es carismática. Porque me encontré en la biblioteca las obras completas de Teresa de Jesús y las pedí prestadas. Eso no lo había leído ningún bejumero en la historia. Yo creo que yo estrené ese libro y lo gasté. Cuando lo devolví al final, ya estaba gastadito. Y me di cuenta que ella en las cartas decía cada rato: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Esta es carismática. Dice gloria a Dios. Y me impresionaba mucho de Santa Teresa esa letrilla, que ella le ha hecho tanto bien a tanta gente, incluso no cristiana, con esa letrilla. Que dice: Dios no se muda. Y yo decía: claro, Dios vive siempre en el mismo sitio. Pero Dios no se muda no significa que no se muda de casa, sino que significa que Dios nunca cambia. Dice el de al lado: Dios nunca cambia. Cambias tú, dice el de al lado. Tú eres como una hoja en el viento que te mueves para acá y para allá, pero Dios es como una roca firme que nunca cambia. Entonces nada te tiene que turbar,
nada te tiene que espantar. Todo pasa. Todo cambia. Todo hoy es y mañana no. En cambio, Dios no cambia nunca. Aférrate a esa roca. En esa roca tienes tú todo lo que tú necesitas. Esta semana la iglesia, a mí me gusta mucho cuando uno reza con la oración colecta de los domingos y dice: Dios todopoderoso y misericordioso, tú eres tan bueno y tan poderoso que tú desbordas lo que merecemos y lo que te pedimos. Te rogamos que derrames sobre nosotros tu misericordia para que nos concedas aún aquello que nosotros no nos atrevemos a pedirte. O sea, yo estoy seguro, Padre, de que tú me vas a proveer incluso de aquello que yo no me atrevo a pedirte. Porque Dios cuida de ti, dice el del lado, Dios cuida de ti. A ti no te falta nada. Yo recuerdo cuando yo venía del seminario de Caracas a Bejuma, las pocas veces que pude venir a mi casa, una de las cosas más emocionantes al volver al seminario era abrir la maleta. Porque yo sabía lo que yo había metido en la maleta, pero yo no sabía lo que mi mamá había metido en la maleta. Yo había metido en mi maleta mi ropa, mi librito de oraciones y alguna cosa que yo haya conseguido en Bejuma, la metía yo ahí. Pero cuando yo llegaba allá a Caracas, abría la maleta y había torta de manzana hecha por mi mamá. Había torta de queso hecha por mi mamá. Algún pedazo de lomo de cochino hecho por mi mamá. Y un sobre con 200 bolívares de mi mamá. Lo mejor era el sobre. Entonces yo decía: ve, yo esperaba encontrar aquí nada más mi cepillo de dientes, mi ropa y mi cepillo de pelo, y me encuentro que mi mamá me había puesto champú, me había puesto desodorante, porque las madres descubren lo que el hijo necesita y se lo da. Y usted está con Dios chillando, turbado y espantado, como si Dios no se diera cuenta de lo que usted necesita. Como si usted tuviera que llamar la atención de Dios, y Dios nunca cambia. Dios no podrá amarte más de lo que te ama, ni menos de lo que te ama. Dile al de lado: te ama infinitamente. Y te lo va a demostrar. Yo digo que esa letrilla de Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda y la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Es como el canto de un alma confiada. Nada te falta. Él no va a permitir que te falte nada. Y tu pasado ya no existe. Entonces, sacúdete al enemigo. No dialogues con él. Dile al lado: piensa lo que piensas. Selecciona tus obsesiones, dice el del lado. Nosotros nos dejamos mover mucho por esas emociones. Y uno debe tener poder, señorío sobre sus emociones. Cuando uno descubre que uno no tiene paz, uno está despegado de la fuente. Cuando uno descubre, y a mí yo le digo una cosa, Dios es tan grande, es tan amoroso, que sorprende cuánto nos da. Cuando el Señor nos da, nos llena la boca de alabanza. No nos cabe la alabanza en la boca. Por eso dice el Señor: dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre es agradecido. El pobre se sorprende de las cosas que Dios le da. El rico las mira a ver si le gustan o no. Yo recuerdo cuando estaba pequeñito en Bejuma, una de las cosas que a mí más me gustaba es que me enteré que en el barrio Pueblo Paja, que es un barrio que tiene el nombre más feo que yo he visto para un barrio, Pueblo Paja. Qué nombre tan horrible, Pueblo Paja. Yo vivía en el centro, no en Pueblo Paja. Pero yo sabía que en Pueblo Paja repartían alimento. Que era una leche allí con una cosa sabrosa. A veces sabía fresa, a veces sabía vainilla o a chocolate. Y yo tenía un vaso de plástico que tenía forma de pistola. No sé si ustedes llegaron a verlo. Y era rosado mi vaso con forma de pistola. Y yo metía mi vaso en una bolsita y yo me iba para Pueblo Paja. Y yo me ponía en la cola de los niñitos pobres ahí, que eso lo llamaban el alimento. Llegó el alimento yo. Yo ya hacía cola chiquito. Entonces, me iba con mi vasito, me lo llenaban, y yo sabía cuál era el ritual.
Tú te lo tomabas, limpiabas bien el vaso con el dedo y te metías en el fondo de la cola otra vez para que te dieran otro vaso. Y yo llegaba para mi casa tan feliz. Ay, mamá, me dieron alimento. Ella ni entendía qué había hecho yo. ¿Dónde me había metido yo a buscar alimento? Pero es que era sabroso. Era corazón de pobre que se emocionaba con el alimento. Así yo, después, niño cuticunfly, yo, para Pueblo Paja, yo. Hace cola, yo. No, no, yo me compro una fresca avena de canela y leche carabobo. Y yo le pido a mi mamá que me lo haga en la licuadora Osterizer. Entonces ya eso no tiene emoción. Ya una fresca avena así, realmente. Porque te la ponen y entonces empiezas que le falta fresca avena. No siento la canela, ya no la hacen como antes. Ya. En cambio, antes era la emoción del pobre. Así, el sencillo. Está bien, no tengo todos los millones del mundo, pero tengo los ojos de mis hijos que me miran cuando llego a la casa. No tengo caviar ni lenguas de faisán, pero tengo estas arepas con mantequilla y queso que están más buenas que ellas solas. ¿Qué nos daríamos a esta hora por una arepita, verdad? Con mantequilla y queso, bien sencillita. ¿No es así? No se trata de ser conforme, porque uno siempre, Dios lo va a llevar de más en más y de bendición en bendición. Pero sí, no dejar que la envidia ni que la ambición te roben la alegría. Que no te concentres en eso que el enemigo te quiere concentrar. A ti te falta algo. Yo, por ejemplo, me miro a mí mismo. Soy un sacerdote que tengo, estoy rodeado de pura gente bella. A estas misas no viene nadie feo. Tengo unos hermanos que me ayudan en el ministerio. Puedo predicar la palabra de Dios. Él me da la salud para hacerlo. Más bendición no puedo tener. ¿Para qué quiero más bendición? Si yo empiezo, no, pero es que el Padre Linero sale en Radio Caracol, pero yo no salgo en Radio Caracol. Tuviera yo una emisora, tengo TV Familia, pero Radio Caracol Internacional, y que los venezolanos fueran fieles con TV Familia, como colombiano que se precie, aunque esté en Japón, ve Radio Caracol. Entonces ya el enemigo me metió, ¿viste? Conmigo no lo va a hacer. Pero estoy feliz y el dinero está feliz y todos los curas estamos felices. No te fijes en otro, porque ahí viene la envidia. No te fijes en cosas que yo paso por una tienda. Y hoy, por ejemplo, pasé por una tienda de relojes. Y hay unos relojes, Nevada, Mulco, pero auténticos, originales, no chinos. Más bello, había uno blanco que me combinaba con todo esto. Yo me compro ese reloj blanco y me pongo bastante ropa blanca. Cuando le veo el precio, 163,000 bolívares. 163 millones de antes. Y espíritu de Sócrates ven sobre mí. Sócrates era un hombre feliz, porque Sócrates pasaba por las tiendas y decía, ¿cuántas cosas que yo no necesito? Y pensé, yo necesito un reloj blanco. Bueno, me compro esa cosa de los zapatos que los pintan y me pinto un relojito blanco. O le cambio la correa este por una correa blanca y ya tengo un reloj blanco. ¿No es así? No tengo por qué gastarme 163 mil dólares, porque además tampoco los tengo. Y si los tuviera, no los voy a gastar en eso. El enemigo te siembra necesidad, avara. Eso no es lo mismo que levantarse en la mañana y necesito un café con leche con una arepa. Dígale al lado que todos la tenemos. Y si no la tiene, Dios verá cómo se la manda, ¿no es así? Porque Dios es un Dios providente y amoroso. Y segundo, no vivas de fantasma. Dile al de al lado, tú no tienes ninguna etiqueta más que la imagen de Dios, dice el de al lado. A mí me da dolor, ¿sabes? A veces que veo una persona arrepentida que me dice, padre, yo soy mentirosa. Padre, yo soy malo. Yo digo, eso es mentira. Sí, padre, yo soy malo. Yo digo, eso es mentira, usted no es malo. ¿Sabe una cosa? Ni el diablo es malo. El diablo se porta mal, pero el diablo lo hizo Dios. Dios no hace cosas malas. ¿Es así o no es así? Dios lo hizo bueno. Él se echó a perder. Él empezó a orar mal. Yo soy bueno.
tú eres buena, todos somos buenos. ¿Es así o no es así? La Biblia dice que cuando Dios terminó de hacer las cosas, nos vio y dijo, wow, salieron buenos. Dígale al lado, usted es mejor que una máquina de coser Singer. Dios lo hizo bien. Está bien hecho. Es como un, dígale al lado, usted es como un avión. Ahora, partiendo de allí, de que Dios me hizo bueno, es verdad, en algún momento me porté mal, pero eso ya lo aborró la misericordia infinita de Dios. Y cuando uno se acerca a Jesucristo, se convierte en una criatura nueva. Cristo me vuelve a ser original, por eso nazco de nuevo, Oberhauling. Entonces, ese es el mensaje que yo quería darle hoy. No deje que la serpiente le meta dentro ese veneno. Y ayuda mucho a esto esa letrilla de Santa Teresa. Pero yo quiero enseñar a usted a cantarla de manera que usted se la cante sola. Se la quiero cantar con usted como yo me la canto en mi cuarto. Entonces quisiera que en este momento, a través de esa letrilla, entráramos y nos deshiciéramos de todos esos anhelos falsos que el enemigo ha puesto en nuestro corazón. Y nos concentráramos en ese Dios poderoso que nos ama, en el que todo lo podemos esperar. Ya pedí a Brian que me ayude, pero tiene que quitarme la música de fondo. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, y la paciencia todo lo alcanza. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, y la paciencia todo lo alcanza. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, y la paciencia todo lo alcanza. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, y la paciencia todo lo alcanza. Solo Dios basta. Para los que servimos a Dios y a la Iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios, y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.